Que si le estoy hablando, que en 5 minutos vaya. Y no, y escuchamos un poco a Hernán y a Marcelo, ¿no? En estos 10 años, en esta década ganada, por un proyecto que empezó Néstor y continúa Cristina, ¿cómo hemos podido cambiar la historia de nuestro país? A pesar, por supuesto, de que falta mucho, pero yo recuerdo en el 2002, yo ingresé en el ministerio en ese momento. Realmente en el ministerio no había ascensores, no había plata, los depósitos no había nada, no había un proyecto, no había un programa. Había 14 monedas, le pagábamos con lo que había. Había 13% de descuento a todos los empleados públicos, a los jubilados. Y son los mismos que hoy critican a este gobierno. Porque si miramos las caras y hacemos un poquito de memoria, todos los que nos critican son todos los que aplicaron esas medidas y son todos los que vendieron a la Argentina, al Fondo Monetario y a todos los programas internacionales que lo único que hacían, como siempre digo, es venir a la Argentina a contar los pobres. Yo recuerdo, te quiero contar esta historia porque la viví y no me la contaron. Digo, nosotros no teníamos ni computadora en el Ministerio. Y los programas internacionales tenían, no existía el iPad, pero tenían unas máquinas que eran... Nosotros lo mirábamos así. Y cada vez había más. Primero estaba el piso 15, después el piso 16, después el piso 17 en el ministerio, con consultores. Digo, ¿y esos consultores cuál era la receta? Que cada día había más pobres y cada día contaban más los pobres y cobraba cada uno de los consultores un promedio de $10.000. Y en el ministerio estuvo Morales, estuvo Amadeo, que yo estuve con Amadeo, pero estuvo Morales, estuvo Amadeo. Entonces digo, y también acá en Malvinas me hace recordar tantos momentos que vine al municipio y el intendente, pero un poco más, no sé, se arrodillaba devotamente dando fe de que bancaba este proyecto y porque Néstor, y yo lloro por Néstor. Digo, estas cosas, yo creo que a la política y estos 10 años sabemos quién está de cada uno de los lados. Esto es lo bueno que... Más allá, digo, de todos los logros, lo bueno que podemos diferenciar, que Cristina gobierna para los 40 millones de argentinos, porque las medidas que toma para los 40 millones de argentinos, porque si hablamos del campo, sabemos que, como se dice siempre, en el 2003 se liquidaban los campos y valían 2 pesos. Y hoy un campo vale una fortuna. Y la clase media... Cuando no tenía nada, tenemos el récord de venta de autos y la paritaria y el incremento salarial que vino en nuestro país en estos 10 años. Cuando en la década del 90 teníamos la mentira del 1-1 y que quedaban siempre los sueldos estancos y se vendían todas nuestras riquezas. Y también, yo no digo, los más humildes hoy tenemos posibilidad de compartir estos espacios, de militar, de la asignación universal, de la Argentina trabaja, de Bellas Hacen, como una ministra Isa Kirchner, que día a día trabaja junto a Cristina y también lo hizo con Néstor, pensando en qué nuevos programas de inclusión podemos tener. Y los que critican porque no quieren ver. Si hablamos que en la Argentina trabajan 100.000 personas, hay 60.000 que terminaron los estudios, quiere decir que no es como dice Rita Carrió and Company, que dicen que nosotros damos los programas a las mujeres de Ellas Hacen para que tengan más hijos. Nosotros lo hacemos porque va acompañado de más de 2.000 escuelas en nuestro país, cuando en la década del 90 se hicieron 5 escuelas, cuando se invierte más del 6.5 del Producto Bruto Interno en educación, cuando se hicieron miles y miles también de hospitales, que hoy la salud realmente es pública. Y antes, para hacerse un estudio, una persona tenía que pagar 2.000 o 3.000 pesos en un tomógrafo en una clínica privada. Esto es lo que no quieren ver. Esto es lo que no quieren ver, es la distribución de la riqueza. Lo que no quieren ver es un país que tenga poder de voto y poder de decisión y poder de comunicar las cosas como las sienten. Y a nosotros, Néstor, el primer día que asumió,
nos dijo que nunca teníamos que perder una cosa si no nos íbamos a nuestros cargos, más allá que nuestros cargos son transitorios, que es la militancia. Sentirse que estamos en el lado, al lado del otro. Sentirnos acompañados por los militantes, como a mí me pasó en la Ciudad de La Plata, que soy de la Ciudad de La Plata, donde algunos funcionarios no estaban. Y tuvimos una presidenta con la galla que sabemos que tiene, y con Alicia también, que algunos fueron a insultarlos enviándolos, porque la sociedad no sentía insultarlos. Lo que pasa es que algunos siguen usufructuando con esto, haciendo de este gobierno una pantalla que es todo malo. Es todo malo, leemos los medios y parece que todo lo que ha hecho este gobierno no sirve para nada. Lo que pasa es que, como decía Hernán y decía Marcelo, no les conviene que apliquemos, cómo puede ser, como el grupo Clarín, que hasta hoy no haya propuesto lo que van a hacer. Es el único grupo. ¿Cuál es el privilegio que tienen? Y los políticos que se escudan en esa bandera, el día que lleguen, ustedes saben cómo es. Hay que pagarle a esos grupos, porque si no, no los apoyan. Fíjense que algunos, yo le doy un modelo real, Martín Sabatella. Martín, mientras que no estaba mucho con nosotros, era el niño prodigio de la política, yo se lo digo a Martín. Ahora Martín ahora agarró el AMPA y Martín es el peor político también que nosotros tenemos dentro del gobierno nacional como funcionario. Entonces digo, pensemos esto. Militemos todos los días. Cristina nos necesita a todos, porque pongámoslos, como decía, en el lugar del otro, como lo hacemos nosotros los funcionarios, pero hagamos un ejercicio. Pongámonos en lugar de Cristina, o en su momento en lugar de Néstor, que realmente dejó la vida por todos nosotros. Hay que estar y escuchar que todos los días le pegan y le pegan y le pegan y le pegan por cualquier cosa. Hay que tener mucha gracia y mucha convicción y querer mucho al país y enarbolar nuestras banderas y sentir que los jóvenes acompañan y que esto no es un proyecto y un modelo, porque el modelo empieza y termina. Y la década ganada tiene que ser muchas décadas más ganadas por nuestros hijos, por los jóvenes, por nuestro país, por todos los derechos que pudimos conseguir en estos años para los jóvenes de la tercera edad, que tienen jubilaciones, muchas jubilaciones sin haber hecho los aportes, pero no hicieron los aportes no porque no quería la gente, sino porque le vendieron la empresa. Mi viejo laburaba en Segua. Bueno, antes de fallecer, digo, trabajó 30 y pico de años en una empresa del Estado. Y con los compañeros, después de tantos años, terminaban amigos. Y teniendo ese amor por esa empresa, porque no perdían el trabajo. Nosotros en los 90 nos acostumbramos a laburar de lo que podíamos y si podíamos. Un día estábamos acá, otro día allá, otro día al otro lado. Y cuando llegó Néstor, dentro del ministerio, por ejemplo, no movió a nadie. No preguntamos tampoco nosotros hoy para dar la asignación de qué partido sos. No preguntamos para darle una pensión como era antes, que se tenía que morir una persona para entregar una pensión y había 182.000 pensiones y hoy tenemos más de 1.350.000 pensiones en todo el país. Esos son derechos. Esos son derechos que la oposición no quiere ver. Son derechos que, si nosotros como proyecto nos vamos, es verdad que se derrumba. Y como decía Néstor, que nos peguen, nosotros vamos a poner la otra mejilla. Y lo mismo lo dice Cristina. Pero una vez por todas, y nosotros unimos, y no como la publicidad que hace de Narváez, ella o vos, o yo, qué sé yo, ya ni sé quién es, porque digo, todavía estoy esperando hace 4 años que es legislador el plan. Es el plan que yo creo, no sé. Se le debe haber inundado la casa, apenas subió y lo perdió, porque salen en los medios cuando tienen que renovar la banca. Ellos sí que calientan la silla. Ellos sí son los que nos presentaron un proyecto. ¿Por qué no miramos a todos los que hablan qué proyectos tienen? Dígame, Lenita Carrió,
que se la da de tan pobre y veranea en Uruguay, en Punta del Este, ¿de qué cuerno vive? Tiene, es Roberto Carla, porque tiene un millón de amigos, porque todos invitados por amigos, pero ella no tiene nada. Y Malvinas, yo les pido que trabajemos cuerpo a cuerpo. Si nos atacan, nosotros vamos a trabajar con una sonrisa. Nosotros vamos a acompañar, como lo hemos acompañado a Luis, y lo vamos a seguir acompañando. Acá no importan los cargos. Los cargos son circunstanciales. Lo que importa es nuestra bandera, lo que importa, como decía Hernán, como decía Marcelo, y como lo luchó Luis y tantos compañeros acá de Malvinas, y hoy digo, nombro a Luis porque es nuestra cara visible, es un militante de años también que viene luchando para conseguir el municipio de Malvinas, trabajemos muy unidos. No importa si hoy nos toca estar o no estar en la lista, porque del otro lado se pelea solamente por los cargos. Nosotros peleamos por un país con más educación, más salud, más inclusión. Queremos que todos tengamos los mismos derechos. Tenemos la gran alegría que el 80% de los primeros, los chicos que se inscribieron en la facultad, son primera generación de la familia. Es decir, que ninguno de los padres ni los hermanos había ido a la facultad, y hoy tenemos esa alegría. En La Plata, por ejemplo, Argentina Trabaja está en la universidad y hay cosas que conmueven. Un hombre me dijo, un cooperativista, me dice, la alegría más grande que tengo es que estoy haciendo esto porque mi hijo va a poder venir acá, que yo no me dieron la oportunidad de pisar la universidad. Y ahora pude terminar el secundario con el programa FIN. Y con la Argentina Trabaja también, el otro día la NUS me contaba, Alicia, que se le acercó una persona orgullosa, un cooperativista que se había recibido de abogado. Entonces, estas cosas tenemos que ver, estas cosas tenemos que sentir, y estas cosas las tenemos que distribuir en los 2.200 municipios. Y en estos municipios adversos, que cuando sale una noticia muy triste la esconden, o cuando hay una movilización de un grupo de padres que le pasó algo en un hospital modelo, que era un hospital modelo Malvinas, porque estaba todo escondido, y tristemente hubo casos que están en la justicia y son atacados, eso no es democracia. Democracia es la palabra del pueblo, es el poder del pueblo, y el pueblo tiene el poder. Nosotros vamos a estar hasta que el pueblo decida otra cosa. Y lo que pudo hacer Néstor es esto, volver a unir. Todos hacemos política. Marcelo por ahí decía, acá hay unos compañeros que no hacen política. Quizás no hacen política activa, pero todos desde nuestro lugar hacemos política, desde nuestro granito de arena, en cada uno en su función, en su trabajo, en su casa, inculcando querer a nuestro país, inculcando querer los símbolos patrios. Hoy cantamos el himno con alegría y con entusiasmo. Antes el himno lo cantábamos, no sabíamos si era nuestro, si nos faltaban que nos cambien la bandera nomás. Yo por el deporte tuve la suerte de jugar en otros países. Y por ejemplo en Perú. Yo veía Perú, un país mucho más pobre que nosotros. Ahora, el día de la fecha patria, las banderas estaban en todas las casas. Cantaban el himno con un amor que la verdad a mí me daba envidia. Y yo digo, ¿cómo nosotros, con toda la riqueza que tiene este país, no lo podíamos hacer? Y uno, por el cargo que tiene, tiene la suerte de recorrer todo el país y andar por lugares, pueblitos, y ver que llegó la economía social, llegó la asignación, hay empleo, hay rutas. El otro día estuve en Tucumán, el viernes a la noche, y volví el sábado, y una ruta que nunca pensaba, a llegar a Concepción, una localidad muy importante donde hubo miles y miles de muertos, digo, fue una ruta muy peligrosa que nunca se pensaba que se iba a llegar. Y así podemos decir que hoy, por teleconferencia, Cristina inaugura obras que eran 4 años de gestión de un gobierno. Entonces, este es el camino. Por supuesto que cometemos errores. Por supuesto que tenemos que luchar todos los días contra los grupos concentrados de poder. Pero cuando hay que controlar los precios, ¿por qué hay que controlar los precios? Esto es sencillo, es la curva de oferta y demanda.
Cristina fomenta totalmente el consumo en la Argentina. Entonces los empresarios tienen que invertir para producir más. Porque la ecuación económica, si yo produzco esto y tengo más demanda, el precio sube. Ahora, si yo empleo más gente y produzco más e invierto en bienes de capital, los precios no tienen que aumentar. Esta es la mentalidad que tenemos que hacerle cambiar a los empresarios argentinos. Quizás los pequeños empresarios o las pymes que pasaron, y los, que no hablemos de todo, pero las pymes que pasaron un momento muy difícil en la década del 90, que tenían 10, 12 empleados y los tuvieron que echar, y los tipos honestos tuvieron que pagar la indemnización y se quedaron sin nada, quizás son periodos donde cuesta volver a tener la credibilidad, y la estamos consiguiendo. Como las empresas recuperadas, como las cooperativas que producen y que ya no están más con nosotros, y algunas están exportando a Brasil. Pero los grandes empresarios, los grandes pools de siembra, son aquellos que tienen que abrir la cabeza y el camino al resto.